Primero, hay que decir algo. El ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general. Es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país. Es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios? Nada más, no es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos. Simplemente no aplica al Seguro Social. Y en ese sentido, sí decir que pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años. Nadie corre riesgo el monto de su pensión, no hay rasur, no se rasura nada, no hay recálculo tampoco, no hay disminución. Hay que entender una cosa, la Corte, y en particular la segunda sala de la Corte, estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. Se van a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando en 25. Por una razón simple, creemos que es el trabajo de toda su vida, que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10.